Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la mejor película del año, The Substance. Tomá, por las dudas, ¿no? Por si queda alguna duda. Sí, yo creo que es una de las mejores del año. Todavía no vimos Todas. otros tanques, en teoría, importantes que vienen. Es Pero la bueno. mejor del año, ya se percibe. Sí, así que bueno, primero hablamos sin spoilers y después con spoilers. ¿De qué va The Substance? The Substance. Difícil decir de qué Dif va, es ¿no? Como... difícil decir de qué va. Nos presenta. Nada, va, el mundo. Sí, habla del mundo, en el mundo de Hollywood, una actriz que la hace, la protagonista es Demi Moore, durante mucho tiempo, que hay algo que está muy linkeado con su real carrera. Ella fue además de una actriz muy famosa, alguien que se tomaba como una belleza de Hollywood. Es muy Y bella. claro, y en la época que ella hizo Ghost y otras películas era muy, muy como Demi Moore. Y la cuestión es que con el correr del tiempo, pasa el tiempo y ella se vuelve más grande. Entonces, al volverse más grande, hay algo de que ella no empieza a soportar y también las presiones de la industria no empiezan a soportar que ella envejezca. Sí, digamos, ella tiene un programa de televisión que se emite de forma semanal, en donde realiza como la actividad física de la semana. Está pensado para que las personas que viven en su casa lo vean y realicen con ella la actividad. Y obviamente hay un productor que vende la imagen de ella, un cuerpo esbelto, sexy. Bueno, y ella es un éxito durante mucho tiempo hasta que llega a sus 50 años, más o Claro, menos, sí. y es Creo el que es 50, sí. momento de su reemplazo. O así lo ve por lo menos los productores de la cadena de televisión. Sí, este Entonces. personaje, el jefe de la cadena de televisión, está interpretado por Dennis Quaid, otro también actor de esa época, que está siempre representado muy grotescamente. De hecho, hablamos de la escena donde come. Todo lo que hace es como muy grotesco, que se vuelve muy interesante. La propuesta que tienen desde la dirección. La directora es Coralie Fargeat, que tiene otras películas que parecen muy interesantes, que vamos a ver seguramente y hablar acá. Y bueno, y en base a eso que llega este momento de ella, que como contás, en el último programa que está teniendo de entrenamiento, que es como así los que hay en YouTube, que ponés para entrenar, le dicen, bueno, no va más. Ella tiene un accidente de auto. Y cuando está en el hospital, le dejan un enfermero que la toca y le mide. Que también se vuelve extraño, ¿no? Como un enfermero que hay, la toca un poco y dice, ah, estás Óptima. óptima. Le deja un pendrive, que después al ponerlo ya en la televisión, hay como un tráiler de lo que sería la sustancia. Bueno, entonces ella, digamos, sale del canal de televisión donde dicen que no va a continuar más y que van a buscar su reemplazo. Básicamente no es que el programa se termina, sino que buscan el reemplazo. Empieza a estar conflictuada con su edad, su rostro, con no ser la persona aplaudida por su belleza. Y tiene este accidente de auto y le Sí. dan este mensaje que es, al parecer, un laboratorio encontró la forma de cómo continuar con la juventud y la belleza. Sí, que en algún punto es muy particular y acá ya empezamos a hablar con spoilers porque si no se puede hablar más de lo que pasa ahora, porque hasta acá es como el tráiler, ¿no? Lo que contamos es Antes el de hablar tráiler. con Sí. spoiler, este tráiler obviamente está hablando de una película de horror, barra terror, gore, fuerte, Que no es para todo el mundo. espectacular. No es para todo el mundo, pero sí es para todo el mundo. La tienen que ir a ver. Al cine en lo posible. Ahora sí, Sí, con spoiler. bueno, yo creo que igual más allá de eso, yo creo que va a ser una película que va a dividir mucho. Hay gente que la va a odiar y hay gente que le va a gustar. Pero bueno, a nosotros está Igual, más del. aún así marca un hito este año, por lo menos en el cine. Sí, pero cuando empecé a ver las reviews, hay gente que la odia. Entonces, bueno. No pasa, eso sí, la película no va a pasar desapercibida. Y me parece que está bien porque, bueno, hay muchos efectos prácticos, que ahora en la segunda parte es lo que vamos a empezar a hablar, y cosas que me parece que suman un montón ante tanto avasallamiento de lo digital, que a veces al ojo queda un poco raro. Pero bueno, entonces, lo que esta gente de la sustancia le provee a ella es una mejor versión de ella, que es una versión más joven, una versión todo como potenciado.
y lo extraño, que es como ella, bueno, llega a un lugar donde tiene que, es como un barrio horrible, donde hay como un lugar que una entrega de tipo de Amazon, de boxes de Amazon. Sí, digamos, ella recibe este pendrive, lo coloca en su televisor y el televisor le comenta cuál es la sustancia, de qué se trata. Y le explica muy brevemente, en un lapsus muy corto y con imágenes, que de ella misma va a salir su mejor versión. Y que ella siempre va a ser ella misma, pero su mejor versión. Lo cual ella se queda pensando. Entonces continúa haciendo los pasos de esta especie de no sé, laboratorio oculto, por así decirlo. Y llega a este lugar que él dice y recibe como las instrucciones de cuál es el procedimiento. Recibe lo que es una inyección, que es la inyección que es como el activador. Y en esas instrucciones, las instrucciones son muy claras. Y cuando es buenísimo porque cuando vos ya lees como espectador que hay unas instrucciones muy claras, decís, las va a romper. Porque por algo son tan claras las instrucciones. Y son, las instrucciones son las siguientes. Ella se activa, de eso nace la mejor versión de ella, que nace por su espalda. Ella tiene todo un instructivo de cómo tiene que suturarse la espalda. Y durante una semana va a estar ella y durante una semana la mejor versión. Y a su vez, cada una tiene que estar sosteniéndose la otra con un suero. Claro. Nunca hay que romper ese equilibrio. La mejor versión de ella vive de un líquido de ella. Claro, que lo saca... La como, que sería la original. Sí, que lo saca como de su médula. Es un líquido celular. Vive de unas inyecciones que se va dando durante los 7 días que tiene de vida. Claro. De esa dosis de células. Que si no se la y da, vez, algo le pasa. Que claro, eso te lo dejan bien claro al principio. Eso lo dejan bien claro. Y a su vez, la persona que está inconsciente durante una semana, que es la que no está viviendo esa semana, está siendo alimentada por una especie de suero. Entonces hay un suero para la mejor versión y un suero para la original. Y a su vez las inyecciones que se da la mejor versión respecto de estas células. Ese sistema lo tienen que repetir y respetar. El problema es lo que pasa entre quien vive... cada semana. Claro, el problema es que no, ¿qué pasa si no lo respetan? Que es un poco lo que va a empezar a suceder a raíz de la película. Claro. Nosotros hasta acá habíamos contado que el personaje de Mimur le dijeron, bueno, en el programa no vas más, y empiezan a publicar en todos lados que buscan un reemplazo. Y se presenta su nueva versión, que es el personaje Su, hacer el reemplazo de ella y queda, y están todos fascinados con porque Su. Porque es ella misma en su mejor versión. Claro. O sea, en su juventud, súper sexy, súper divertida, sí, que fuera. Acá hay algo como que resulta muy interesante del inicio de esta película, mientras te está introduciendo en una trama que es sencilla, pero es terrorífica realmente, que tiene que ver con una estrella que colocan con el nombre del personaje de Demi Moore. Demi Moore, sí. La típica estrella que está colocada en el piso y cómo eso se va degradando con los años. Y eso va a tener un resignificado hacia el final. Y lo mismo que contamos respecto de la mejor versión, está narrado al principio con una, digamos, prueba que se pudo haber llegado a hacer en el laboratorio, en donde lo prueban con un huevo y salen 2 yemas. Es como que con señales muy sencillas y relativamente poéticas, ya te explicaron la película en los primeros 5 o 10 minutos. Sí. Y después simplemente está en el desarrollo. Y eso es lo que para mí la hace una gran película también. Que el desarrollo, cómo se van dando los episodios, son cada vez más interesantes, más... desbordantes y más atrapantes para el espectador, aunque vos ya previamente sepas de qué va. Así que, bueno, como la película empieza a avanzar, el gran conflicto es que Sue, cuando llega en algunos momentos al final de los 7 días, empieza a querer más días, quiere estar más días en su versión, en su mejor versión. Entonces, es exitosa. Claro, entonces lo que quiere es empieza a alimentarse de más de la versión original. Todo esto está reforzado porque en un momento la persona que la había agarrado en el hospital, este enfermero, que le había dejado a ella el pendrive en su saco de la sustancia, se cruza con ella, pero en su versión original, la versión más vieja, y le dice un texto que es clave, que es, ¿ya se empezó a alimentar de vos? ¿Ya te está devorando?
Y entonces empezás a ver que la versión más nueva empieza a devorarse a la otra versión porque quiere estar más tiempo que los 7 días que tenía que estar. Entonces, lo que empieza a pasar es que se empieza a romper el equilibrio y eso trae consecuencias. Claro. Hay algo como que resulta muy interesante, que es que vos, bueno, primero todo el tratamiento, cuando queda en el canal que era antes de la original, todo el tratamiento estético, visual, atractivo, es súper atrapante. Está presentado como cuando aparecen esas nuevas celebrities, por así decirlo, en la televisión y que son un boom en un año. Vos decís, no la conocía nadie, de repente está en boca de todos. Bueno, está representando esas situaciones y a medida que ella va teniendo éxito, van demandando más de ella, la misma televisión. Y a raíz de que demandan más de ella, por no decir que no y respetar lo que sería la receta, digamos, para que esa juventud prospere, se empieza a alimentar de la original. Al alimentarse de la original, que ya es ya tiene sus 50 años, le va consumiendo su vitalidad y la va adquiriendo para poder seguir siendo joven. Y ahí empiezan los desfasajes entre ambas. Esto es algo que está muy bien reforzado con las indicaciones, que esto constantemente las indicaciones le dicen, sos una, solo una. Claro, lo que cada vez que ella, la protagonista, la principal, el personaje de Demi Moore, llama por teléfono a donde están los que atienden la sustancia, que siempre es la misma persona que la atiende, le dice, no rompas el equilibrio. Y lo que están haciendo es rompiendo el equilibrio todo el tiempo. Lo que empieza a suceder es que mientras Sue rompe el equilibrio, el personaje de Demi Moore se va haciendo cada vez más vieja. Entonces empieza a pudrirse la mano, se le pudre la pierna, porque lo que el señor este le había dicho previamente en el bar era, ya está devorándote, y claro, Sue empieza a devorar al original, pero lo que no se da cuenta Sue es que devorando al original también va a tener consecuencias sobre ella misma, que es lo que empieza a pasar, ¿no? Sí, uh-huh. Acá hay algo como que empieza a resultar ultra interesante, que es que en términos, digamos, de efectos, de horror y de terror justamente, nos presentan primero un mundo que es espléndido, brilloso, lleno de glamour, que es la televisión en algún punto, pero también lleno de hostilidades. Y a su vez nos empiezan a presentar estas situaciones, que es cómo aparece la nueva mejor versión de ella y cómo es que se va degradando. Y empieza a haber como una suerte de pelea entre ambas, cada vez que le toca a una despertarse y a la otra dormirse durante 7 días, que es con lo que se encuentran. Una que se encuentra con la degradación de su cuerpo y cada vez con más dificultad, si ya antes tenía dificultades para enfrentar su vejez, ahora es potenciado porque encima la degradación implica más limitaciones. Y la otra se encuentra con que está en pleno éxito y la versión original comió de todo, hizo un desastre, está perdida, lo que fuera, y ella no está para eso en este momento, que quiere ser exitosa. Entonces empieza a haber una suerte de pelea o de guerra entre ambas, también muy, y ya como corriéndome y haciendo una suerte de lectura de la película, también muy común dentro de este universo que siempre potenció la pelea entre mujeres por la belleza, entendiendo que esa es su única herramienta. Sí, lo interesante es que hay un acontecimiento que le ofrecen al personaje de Sue, que es como el evento, que es que sea la conductora del programa de fin de año. Y entonces ya empezás a saber que a ese evento algo importantísimo tiene que pasar. Y justo el día de ese evento, cuando Sue tiene que cambiar de cuerpo, que ya se había abusado completamente del personaje de Elizabeth Sparkle, que es la original, el personaje de Demi Moore, no queda otra, cambian, y cuando cambian, Demi Moore se despierta y está destruida, ya es un monstruo. Claro, porque esto cada vez se iba potenciando más. Cada vez que no se podía, digamos, alimentar de Elizabeth Parker, o sea, de las células,
de ella al personaje que es el joven, digamos, la nueva versión, le sucede algo. Empieza como a desconfigurarse en algún punto y a desvanecerse, si se quiere. Entonces ahí, cuando está en esas situaciones, siempre llegaba a poder tomar una sustancia más, tomar una sustancia más, tomar una sustancia más. Claro, cuando cambian de lugar, la otra está totalmente degradada, cosa que tampoco le gusta. Pero entonces la monstruosidad de ambas, en una se empieza a ver en su conducta y en la otra se empieza a ver en su físico. Claro. Y eso es muy interesante. Y bueno, llegando al final, lo que el personaje de Elizabeth, ya cuando ve que no puede más porque la otra la está devorando, pide la terminación. La terminación es una nueva jeringa que ella va a buscar al lugar. Y cuando extrae el cuerpo de Sue y se la está por clavar, en algún punto uno entiende como que se compadece y pasa que algo que nunca pasó es que se despiertan las dos a la vez, que las dos están despiertas. Y bueno, el personaje de Sue la hace mierda al de Elizabeth, la caga Sí, 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 matando sí, con sí. patadas voladoras, de todas cosas. Digamos, para esta altura de la película, el increyendo entre el odio de ambas y la potencia, digamos, todo eso está súper potenciado, o sea, en un nivel Sí. muy, muy alto. Entonces, todo lo que sucede cuando ellas dos se encuentran, porque se van odiando sin verse, sin cruzarse, cuando se encuentran es devastador, porque aparte, el personaje de Elizabeth es como una viejita. Es como lastimaron, eso también es muy chocante para el espectador. Es como lastimar a una persona adulta mayor muy Sí, vulnerable. pero a la persona Y de a Jesús la no le otra no importa le importa nada, nada. claro. Y al no importarle nada y al accionar, digamos, agresivamente sobre su cuerpo de la manera que lo hace, es un horror. O sea, es increíble. Porque como espectador, aparte, no puedes dejar de verlo. Y bueno, el gran problema que se da cuenta Sue cuando termina matando a Elizabeth es que realmente la necesitaba, porque son solo una, las dos son una, entonces ella quiere seguir viviendo su vida. Va al programa de Año Nuevo y lo interesante que empieza a pasar es que en el programa de Año Nuevo, cuando ya está vestida, está por salir a cena, se empieza a pudrir, por decirlo de alguna manera, se le empiezan a caer los dientes, empieza a ver cómo se le cae un diente, cómo se le cae otro, cómo se le sale la oreja, y empieza a pudrirse toda, y entonces se desespera y no tiene mejor idea que volver a ver qué puede hacer. Y acá cuando vuelve a ver qué puede hacer, ya la película toma un camino más gore Sí, que un todo. contragiro potente. Sí, que todo lo que había sucedido hasta ahora es que no tiene mejor idea Sue que generar una nueva versión de ella misma. Pero es muy interesante porque cuando ella pone el activador para que le quede un poquito de líquido para generar una versión de ella misma, lee que esa jeringa era de un solo uso. Bien, por eso está buenísimo porque las instrucciones siempre son muy claras. El tema es que ella nunca las seguía. Y al ser de un solo uso, en lugar de generar una cosa de ella misma, genera como un monstruo, que de hecho le dicen después el monstruo. El monstruo Elizabeth Sue, creo que se llama, y que se vuelve re interesante porque el monstruo no sé qué percepción tiene, cómo se autopercibe, lo que sea, se pone el vestido y va a la fiesta de fin de año con una careta de Elizabeth. Y ya bueno, y acá ya todo toma un recorrido, no sé, al mejor estilo de Carrie, al final donde bañan de sangre a todo el auditorio. Espectacular. Sí, No, es quieren espectacular. sacrificar a todos, le empiezan a cortar la cabeza al monstruo, todo, pero el monstruo se regenera, le salen tetas nuevas. Es como, es un montón de cosas que acá es donde yo creo que mucha gente por ahí no se la va a bancar si no sabe qué es este tipo de películas. Pero bueno, a quienes le gustan este tipo de películas de body horror y este tipo No, es espectacular. de cine, era fija que algo así iba a pasar. Y lo loco y lo redondo de la película es que cuando vuelve el personaje de Elizabeth, Elizabeth, el monstruo, Elizabeth Sue, cae un pedazo y siempre tenía atrás la cabeza de Elizabeth. Y cae la cabeza de Elizabeth y se empieza a arrastrar como una babosa, no sé. No me digas, Y sí. termina sobre la estrella de ella misma, que era lo que había comenzado todo. Sí, de todo este resumen sobre el final ya de la película y el nivel de intensidad que esta tiene, que está haciendo Sergio, hay dos cosas que a mí me parecen grandes decisiones de dirección. Por un lado es el hecho de que
Elizabeth quiere terminar con el plan de la sustancia y por ende terminar con la nueva versión. Y cuando está colocando esa inyección, se da cuenta que esa nueva versión va a ser la que cierre el año y es el éxito de ella. Es lo único que a ella le queda para ser exitosa. Es su belleza. Es decir, que no logra superar ese problema que había iniciado todo esto, que tenía que ver con aceptarse a sí misma, a su edad y con quién es y cómo es. No logra superar eso, entonces se arrepiente y no logra de matar a su nueva versión. A su. Claro. No así le pasa a su, que cuando se despierta y ve la otra y ve lo que quiso hacer, y ve su belleza y ve su éxito antemano, no lo que fue, sino lo que puede llegar a ser, lo primero que hace es aniquilar a cualquier cosa que se le interponga, entre ellos la persona que le da la vitalidad. Y es ese el error. Y hay algo muy interesante en todo lo que pasa en esta última parte, que bien resumida Sergio, que es el hecho de que parece todo el tiempo que va a terminar, porque cada vez se pone más desopilante. Y vos decís, bueno, termina con esto, ya es un montón, un baño de sangre. No, y apuesta más, y apuesta más, y apuesta más. Y eso hace que el momento en el cual explota todo y termina en la cabeza sobre la estrella, se pueda producir esa vuelta poética de la cual habían planteado desde el inicio con el tema de la estrella. Me parecen grandes decisiones de dirección. Sí, funcionó, pero era muy peligroso, porque es verdad que en el final la película tiene como tres finales, que parece que va a terminar, parece que va a terminar, parece que va a terminar, y a veces para una película eso suele ser peligroso. Acá está bien resuelto. Para mí está re bien resuelto, sostiene la tensión, vos como espectador no podés creer más, no podés soportar más tampoco. Está muy bien trabajado. También creo, bueno, sí. No, otra cosa que me parece importantísimo de la película es que en los trailers no se muestra nada. Todo esto que estamos contando está bueno no saberlo, por eso decimos que es con spoilers esta review, porque si vos no sabés nada de la película disfrutás mucho más. En los trailers lo único que se ve es que están las dos actrices y que Demi Moore pone la escena del televisor, pone el pendrive de la sustancia y está la música y nada más. Así que vos no sabés cómo funciona y demás. Sí que tenés una intuición de que va a ser una película super gore en algún momento y es lo que sucede, pero no tenés mucha más información de cómo nace una, cómo nace la otra. Entonces, me parece que eso es un gran valor, no saber nada de la película, porque te enriquece un montón no saberlo. Sí, y yo también quería agregar que hay muchos tratamientos respecto de la película que me parecen recontra atinados, que tienen que ver con todo este universo que trata de evocar respecto de el show televisivo y la belleza y la competencia respecto de la belleza, que están poetizados o extremados hacia alguna dirección. Por ejemplo, como hablaba Sergio al principio de esto, que decía este productor que era grotesco, lo que fuera el productor, o quienes están detrás del productor también, que aparecen sobre el final, o mismo todo lo que es la belleza de la mujer con este final en el cual en un momento escupe una teta, como que esa deformación de los signos me parece que está muy bien trabajada dentro de la película. Lo mismo pasa con el tema del maquillaje, del arete, de los vestuarios. Me parece que hay algo ahí que es te los presenta en un mundo muy bello y cómo eso se deforma, así como esta mujer se deforma por querer seguir siendo bella, que es muy atrapante. A su vez, hay una escena que para mí es la mejor de Demi Moore, que esto es totalmente personal, pero me parece espectacular, que es que ella ya está deteriorándose porque la otra la está consumiendo y entre las cosas que busca realizar, encuentra un papel que le había dado un amigo que tenía en la secundaria el día que ella fue al hospital, que era para que la llame, porque se ve que este amigo estaba muy enamorado de ella y le seguía pareciendo hermosa, cuando ella se sentía obsoleta, vieja. Claro. Y después de todo lo que vive, decide llamarlo y decide ir a una cita con él y no puede. Y toda esa secuencia en la cual una persona que cree o que considera que ya es
vieja, digamos, para estas cosas. Se maquilla, se prepara, se desprepara, se vuelve a preparar, se prepara. Es, para mí, una de las mejores escenas que tiene esta actriz y que están dentro de la película. Todo lo que le pasa y cómo eso crece hasta que desborda es espectacular. Y bueno, creo que tenía que ver un poco con la historia de la actriz, ¿no? El guión. Sí, no sé si el guión, sino que a ella le pasó algo de esto. Ella fue en un momento una actriz muy famosa, también muy... No sé si era tan buena actriz cuando era joven, sino que actuaba más porque era muy bella, porque las películas que tuvo no eran que si sabes, resaltaba. Pero después de eso tuvo una carrera que no fue con subidas y bajadas, casi no tienes una película donde decís, ah, mirá. Y bueno, está buenísimo que tiene esta revancha ahora ella. Después, bueno, la directora tiene otras películas, una se llama Venganza Siniestra y otra se llama Reality Más. Que no las vimos, seguramente las veremos porque nos gustó mucho el trabajo de esta directora. Y tienen que ver esta película en cine. La verdad que es una gran película para ver en cine, así que recomendamos eso. A nivel sonoro no para en ningún momento. Y yo, digo, mi experiencia en el cine fue devastadora. Salí con taquicardia. Terminé, estuve un rato para volver a bajar la adrenalina que me generó la película. Sí. Realmente creo que es una película para apreciar en cine y que es ahora el momento, por lo menos acá en Argentina, de ir. Así que vayan. Así que, bueno, eso fue un poco la review, esto que estuvimos hablando, de la sustancia, de Substance. De Substance. Vale mucho la pena, vayan a ver. La película del año. Y suscríbanse al canal si les gustó el video, ponen me gusta y todo lo que ya saben, pueden comentar. Gracias. Chao.